Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Tenemos el privilegio que nos acompañe el magistrado Froilán Borges Aranda a quien tengo el privilegio de darle la más cordial bienvenida a este que también ya es programa de él, gracias Froilán muchas gracias doctor por esta nueva invitación al canal judicial, al programa de derecho familiar de la Suprema Corte de Justicia de la bueno, Nación esa es tu casa prácticamente porque tú eres un pilar de la Suprema Corte igual que muchos otros distinguidos magistrados y ministros que me honran con su amistad, pero como Usted, distinguido auditorio, ya vio, teleauditorio, ya vio eh, el tema. ¿El feminicidio es homicidio? Es un cuestionamiento que es permanentemente tratado por legisladores, juzgadores del primer nivel, del más alto nivel, porque hay que empezar por diferenciar un hombre de una mujer, y llegar a la materia de si es lo mismo privar de la vida a un hombre que a una mujer. Y frente a esto, vamos a tomar eh, directrices obligatorias, jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por reiteración de tesis o por contradicción, y quién mejor que el doctor, el maestro, el magistrado, Froilán Borges, para que empecemos, en este caso, Froilán, eh, creo que valdría la pena eh, que tú iniciaras el, el diálogo con la distinguida teleaudiencia a través de diferenciar, si es que tú compartes esa opinión, lo que es un feminicidio y un homicidio. El homicidio es privar de la vida a una persona, en el feminicidio también. El sujeto pasivo en el homicidio es cualquier persona, puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser una persona menor de edad, una, un adulto mayor, cualquier persona. Y en el caso del feminicidio, el sujeto pasivo es una mujer. Esto ha sido producto de la, de la historia de las constantes desigualdades eh, en contra, especialmente de la mujer, que ha permitido que los legisladores, el legislador federal, los legisladores locales, hayan creado este tipo penal de feminicidio por la gravedad eh, de esta conducta, por las condiciones en las que se lleva a cabo, cómo se ejecuta. Entonces se creó, para estar a la vanguardia de, de un cuerpo normativo actual, un criterio, un tipo penal que se refiera al fe, femini, feminicidio específicamente. En otros de, sí. cuerpos normativos, en otros códigos penales es una complementación típica. Está el delito de homicidio, pero se agrava por contener estas características que comparte con el feminicidio. Tiene que ver cuestiones de índole sexual, agresiones en contra de la mujer, tiene que ver con estos roles que históricamente han eh, pues, puesto a la mujer en una, en una situación de desventaja. Esto lo ha recogido el derecho penal, porque desde el punto de vista de la equidad de género, también en el derecho penal se busca, no solamente en otras materias, que exista esta protección adicional hacia la víctima de un delito, en este caso de una mujer. Muy bien, bueno, pues ya escucharon ustedes la docta palabra del magistrado Borges. Eh, yo voy a rescatar alguna cosa de la que él señala, que es importante sobre todo para la distinguida teleaudiencia que no posee la ciencia del derecho, porque <coughs> desde mi perspectiva, y como bien dice el canal, y ahora con esta este, expresión misma de que obviamente cada persona que participa es responsable de sus opiniones, eh, es grave, no solo en México, sino a nivel mundial, eh, el feminicidio entendido este como privar de la vida a una mujer porque es mujer. Esto es fundamental porque, eh, si bien, como lo dice el magistrado y lo reiteran los profesores de derecho penal, eh, hay que meter todo esto en el homicidio. Opinión que yo no comparto en lo personal porque no es lo mismo si vemos eh, las raíces latinas de homicidio, mi querido Froilán, es Privar de la vida a un hombre. Homicidio no es privar de la vida a una persona, porque ese no, esas no son sus raíces latinas. Igual que feminicidio es privar de la vida a una mujer. Si lleváramos esto a un niño o a un hijo, tendríamos que reconocer, aunque los penalistas no comparten esa opinión, que fuera un filicidio. En caso de matar a la esposa, sería un uxoricidio. En esas condiciones, si matas a tu papá, pues es parricidio. Si matas a tu mamá, pues es matricidio. Entonces, alguien en esta misma mesa, un penalista, eh, me decía: Pero es que lo que tú pretendes es que haya tantos tipos. Pues yo no lo pretendo. Desde el punto de vista de la ciencia del derecho penal y los orígenes etimológicos, no es lo mismo, aun cuando los penalistas se han ido por la libre de decir. Homicidios son todos. Entonces aquí, eh, Frolan, viene una intervención de la Suprema Corte importantísima de la que quisiera que habláramos, porque <coughs> la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha presionado tanto a nuestro país que además, como bien es del dominio público, desde el año 1999 nosotros nos sometimos a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en el momento que se dictan determinadas resoluciones, tenemos obligatoriamente que acatarlas. Y en esta materia hay mucho que decir. Si quieres ahondar en ello. Sí, el, en relación con este tipo de feminicidio, ha sido producto de estas desigualdades constantes y en esta evolución de la sociedad, uh -huh. de cómo se va en esta interacción, el propio legislador va creando específicamente... El, tip, el tipo penal en esa libertad configurativa. En este caso, como respuesta a todo este compromiso internacional del Estado mexicano, a través de los legisladores, a través de los jueces, uh -huh. es como se va implementando la, la forma de garantizar, de emparejar el piso cuando haya esta desigualdad hacia, hacia la mujer. La mujer históricamente ha, ha estado... Vulnerada por estos roles de dominación por parte del hombre. Y lo que se busca es que se imponga ese halo de, de esa perspectiva de encontrar cada característica de la mujer, porque hay una intersección, puede ser además de indígena, puede estar embarazada, puede ser producto de una violación. Hay una intersección ahí de, de diversos factores que el legislador, en principio, tiene que con base a los criterios de la Corte Interamericana, conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establecer estos tipos o estas normas generales para que después sea, sean aplicados en principio por el policía, por el Ministerio Público, por el perito, y una vez que llegue a sede jurisdiccional, el juez, con todo este bagaje, con todo el corpus juris internacional, la normativa interna, pueda, con perspectiva de género, resolver de mejor manera. No es lo mismo, por ejemplo, aun cuando sea eh, la persona acusada y sea responsable de un delito, a la hora de individualizar la pena, el juez debe de verificar si el agresor, en el caso de un homicidio, la mujer fue víctima también de esa agresión y por ende, pues, tuvo que eh, causar ese resultado de, de, de privar de la vida a, a, a su agresor. A la hora de individualizar la pena, podría ser que haya un estado de emoción violenta para atenuar la pena, eh, puede ser una legítima defensa. Toda esa perspectiva el juzgador debe de tomarla en cuenta para individualizar un caso. Regresando al tema, eh, la, la Corte Interamericana de Derechos Humanos justamente ha establecido a través de sus sentencias vinculantes al, para el Estado de mexicano uh -huh. cuando ha sido demandado o. Eh, Orientadoras en el caso que no que no lo sea, pero forman, de, forman parte de este parámetro que la propia Corte, eh, corte Mexicana ha establecido eh, eh, que deben de atender todos los jueces. Entonces, sí hay un compromiso y sí hay una, eh, una razón de ser de establecer este tipo penal concreto de, de, de feminicidio. Homicidio se entendía en términos generales, pero como va evolucionando desde mi perspectiva, esta. Estas conductas, no, 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 digo, en esa libertad del eh, de, de legislador de crear la norma, no veo yo por qué no poder crear otros tipos penales según la hipótesis en específico. Bien, decías, y bien usado el tiempo, el verbo en el tiempo pasado, entendía. Y aún así, el, la República Mexicana, no todos los códigos penales han tipificado ese delito. Incluso a mí me llama la atención, por ejemplo, que el Código Penal Federal, el Código Nacional, Procedimientos, etcétera, eh, hable del feminicidio como un delito federal, donde señala, y aquí es donde creo que la Suprema Corte ha sido mexicana extraordinaria en sus resoluciones, porque. Finalmente se ha logrado superar, aunque muchos penalistas no lo aceptan, tradicionalistas, y siguen en la misma hipótesis de que todo es homicidio. La Corte ha señalado en reiteración de tesis, que es obligatoria y en contradicción también, que el feminicidio en México es un tipo autónomo, es un tipo especial, es decir, no es homicidio. Y ahí es donde, pues seguramente muchas de las personas que nos ven, sobre todo los que poseen la ciencia del derecho penal, dirán, no, pues en realidad este, no es así, pero la ley ordena, no discute, y la Corte ha señalado reiteradamente esto que estoy eh, expresando, y que me gustaría mucho escuchar tu opinión al respecto, porque, bueno, eso dice la Corte, pero en un momento dado, eh, a lo mejor tú no compartes esa opinión. La creación de un código nacional de procedimientos penales ha dado seguridad, certeza jurídica en función de lo que establece el artículo 20 de la Constitución, que establece los nuevos principios para el juicio, para el, el juicio acusatorio oral en materia penal. Y poco ha, hubo reforma en ese sentido a la materia sustantiva, es decir, el derecho penal. La razón de ser de un código procesal único me parece que es, es bueno porque unifica. A, teníamos 32 códigos procesales, más el federal. El tener un código conforme a las nuevas normas que, que contienen principios y reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales da seguridad. El establecer un código único sustantivo en materia penal creo yo que también daría esa seguridad, aunque uh -huh. por, podría, como se han levantado ciertas voces, en donde queda la libertad configurativa de cada una de las entidades de cada uno de los estados. Uh -huh. Yo creería, y así lo sostengo, que el feminicidio como tal, como un tipo de tal importancia, de tal magnitud, por su impacto social, sí debe estar contenido en un código, en el código federal, en el, uh -huh. o en el código por para que haya una seguridad y haya una eh, progresión en todo el, el, el Estado mexicano para que se garantice a través del establecimiento de este tipo, una prevención, incluso como, como teoría, eh, como política criminológica, para que todo mundo se, suje, se, somete, se someta a esa eh, prescripción legal. Al, puede ser que eh, los códigos locales tengan sus, sus propios tipos en función de la idiosincrasia uh -huh, uh -huh. de cada. Sus penas y todo. Usos y costumbres. Sí. Por ejemplo, el, lo, una mujer indígena, además, tiene la carga. De, de, de someterse a los roles específicos de los, de los usos y costumbres de su comunidad. Uh -huh. Entonces, no es lo mismo la, la sociedad del norte del país que la del sur o la del medio. Entonces, sí, en ese sentido, bueno, eso ya es, dependerá del legislador. Muy bien. Bueno, realmente, vamos a ir a un corte breve, pero este primer bloque quisiera señalar, destacar, esto que es muy importante, porque es la palabra de la Suprema Corte. Es una exigencia constitucional. Tratar igual a los iguales. Y desigual a los desiguales. Es decir, no es lo mismo matar a un hombre que a una mujer. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos hablando sobre una temática muy importante. ¿El feminicidio es homicidio? Durante este programa vamos a ir dando algunas respuestas y además le recuerdo que usted puede sintonizar el canal judicial para ver el programa Derecho Familiar en el sistema Easy, en Dish y en Sky, las repetidoras locales de televisión en el interior de la República y además que este programa pasa los lunes. De 9 a 10 de la mañana, los martes de 5 a 6 de la tarde, los jueves de 4 a 5 de la mañana y los viernes de 11 a 12 del día. Igualmente, usted puede, a través del canal Julián Guitrón Fuente Villa Guión Derecho Familiar, ir hasta YouTube y tener acceso gratuito a los 310 programas que hemos realizado en estas casi 10 temporadas que llevamos con el programa Derecho Familiar para que ustedes puedan ver a los distinguidos invitados, investigadores, maestros de la Facultad de Derecho, médicos magistrados, eh, ministros de la Suprema Corte, incluso en esas eh, posibilidades de que ustedes reciban esta información directa. Igualmente le recuerdo que usted puede escribir al correo electrónico jguitrón derechofamiliar.net o jhernandez 36 arroba hotmail.com para decirnos a quién quiere ver en este programa, qué temáticas quiere que a, vayamos resolviendo e igualmente plantearme la, los problemas que usted considere que puede someter a nuestra consideración para darle una respuesta a los mismos. Regreso con la palabra con el magistrado eh, Froilán Borges Aranda. Para ahora retomar esto, eh, mi querido magistrado, eh, si bien es cierto que, como la Corte lo ha señalado, el feminicidio es un tipo penal autónomo, eh, podríamos considerar eh, fundamentalmente que... Aparte de lo que tú ya señalaste, la equidad de género, pues es diferente porque se trata de que el sujeto pasivo siempre es una mujer, de que eh, se comete por razones de género y además que al margen de esto, eh, los sentimientos que pueden albergar en el sujeto activo, como odio, eh, desprecio, etcétera, ha hecho que la Corte. Eh, cree este tipo eh, autónomo. Eh, frente a un conflicto en un momento dado, tú como juzgador, eh, en ese sentido, ¿cómo se tendría que juzgar? Te voy a hacer concretamente la pregunta. Se mata a la mujer por razón de género, pero los supuestos que da el propio código penal, eh, esos que hablan de que si la conocía, si tuvo una relación sentimental, si sí, eh, la exhibió, o se hacía, etc. Eh, y al final esa última fracción de ese código penal federal del artículo correspondiente dice que si no es así, es homicidio. ¿Qué opinas? El delito de feminicidio tiene unas características particulares, precisamente derivado de algún odio, de alguna relación sentimental que pudiese tener entre la víctima y el victimario. Eh, los antecedentes de violencia eh, doméstica, violencia familiar crónica, las amenazas, eh, toda una serie, incluso recogidas en la sentencia de campo algodonero de la Corte uh -huh. Interamericana de Derechos Humanos, en donde hubo estas eh, situaciones en particular, eh, el legislador ha recogido todo lo que se ha considerado en ese sentido para establecerlo en el tipo. En el tipo penal respectivo de feminicidio. En principio, el investigador me parece debe, cuando existe eh, un homicidio o sea privación de la libertad o feminicidio de, en contra de una, de, perdón de la, de la vida de una en contra de una mujer, él debe de no nunca descartar que pudiese existir la posibilidad de un feminicidio. Es decir, voy a interrumpir aquí un momentito para yo entender bien y seguramente que la distinguida teleaudiencia la audiencia lo hará. Esto significa que el hecho de matar a una mujer no es feminicidio. ¿De acuerdo a lo que dices? Eh, en términos generales podríamos decir no. Pero hay que ver las circunstancias de la escena del crimen, de cómo encontraron a la víctima, si estuvo la condición, de, de, de dónde estaba la ropa, las manchas porque eso le permitirá al investigador eh, conducir la investig o sea, la investigación a, a, por la línea del feminicidio, no de un simple homicidio que se prive de la vida a otra persona. Hay que ver si, si todas las condiciones, inclusive la exposición del propio cadáver, es parte de esa línea de investigación del feminicidio. Tiene que eh, ver el, el, las condiciones particulares de, ese, de esa escena para empezar a investigar cómo se van a, a, a atender a los, familiares, a, la, a, las, a los familiares de la víctima en las ayudas respectivas, de tal forma que una vez que presente la investigación ante el Ministerio Público, este formule es su teoría del caso. De, insisto, depende mucho de las condiciones. Incluso puede ser una, un accidente culposo, puede ser un accidente que pareciera accidente, pero se le condujo a la mujer en este caso, a, a tener ese accidente a y eso ahí la prueba entra como como una, una forma de control intenso para verificar todos estos alcances no se trata de buscar el feminicidio conforme a las características del agresor sino encontrar al agresor para ver si eso eh, o sea encontrar al agresor conforme a las características del feminicidio a ver vamos a considerar esto que es muy importante y muy simple realmente la Corte, la Suprema Corte de la Nación Mexicana ha dicho que este es un eh, tipo autónomo, es un tipo especial. Pero aquí hay que preguntarse: ¿autónomo y especial respecto a qué? Respecto al homicidio. homicidio. Entonces, si es un tipo autónomo especial respecto al homicidio, no podemos esperar de entrada, y eso. Eh, ha dado como consecuencia que en el país, en muchísimas partes, haya una impunidad total, porque desde el momento que. Se, sí, se mató a una mujer, pero espéreme tantito, eso no es feminicidio. Porque ahora vamos a investigar si era así, si era así, si era asado. Entonces, ¿cuál es el sentido técnico jurídico de que la Suprema Corte misma diga: este es un tipo especial, autónomo, respecto al homicidio? Entonces, si de entrada, como juez. Eh, ya se verificó, es contra una mujer, este, por razones de género, este, etc. Todavía para llegar a tipificar, a juzgar y sentenciar por feminicidio, bueno, pues es un camino tan largo que se quedan en el camino. Pienso. Uh -huh. No sé cuál sea tu opinión. Sí, el, el juez, estamos hablando de no un penal acusatorio. En las distintas etapas, una vez que llega, llega a la etapa de, de enjuiciamiento, él, él va conforme a la acusación, si la acusación fue por, por homicidio, homicidio calificado, o bien se puede reformular como un feminicidio. Eh, eso deja en libertad a las partes de entender si se reconfiguró de un homicidio simple a un o calificado a un feminicidio, pero eso va a ir caminando conforme a la teoría del caso. Aquí la pregunta eh, central, original, es la, el por qué tener un feminicidio dif, di, di, diferenciado del homicidio común que hemos conocido. El homicidio es privar de la vida a otra persona, que puede ser calificado, puede ser agravado si es con premeditación, alevosía, ventaja, traición, sea eh, que, cual fuere el sujeto pasivo de esta conducta. Pero si además le agregamos estos orígenes de violencia, de, de una, eh, pues una sumisión constante de parte de la víctima, oxisa, entonces la línea de investigación, aparte de, de poder ser homicidio calificado, también podría ser homicidio, eh, feminicidio, para que cuando el Ministerio Público ya esté en el debate en el nuevo sistema penal acusatorio, Pueda formular su teoría del caso y la defensa refutarlo. Pasa a la siguiente etapa, ya después de, 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 la, de que se formula la acusación en la etapa intermedia, ya en la etapa de enjuiciamiento, pues se le va a juzgar conforme a todas las pruebas, primero medios de prueba, datos de prueba, después pruebas que se tienen ya en el, en el proceso para determinar si se acredita o no este feminicidio. Pero en principio es una función, desde mi perspectiva, de la investigación. Y el, y el investigador, o de hecho también a los peritos, se les está capacitando para hacer sus dictámenes respectivos por con ejemplo, perspectiva de género. Por ejemplo, nuevamente palabra la Suprema Corte. ¿Por qué hay sanciones más severas para el feminicidio que para el homicidio? Por la gravedad de esta conducta. Porque la, la Corte, en sus resoluciones, quiere... Que no se maten a las mujeres porque son mujeres. Porque igual podrían dejar las mismas penas que para el homicidio. Y no es así. Es que no es el resultado lo que se busca, se, se, se busca el camino, el método. O sea que sea ante una circunstancia de esta inequidad de género, de esta violencia eh, superlativa en contra de la mujer, es que se vaya permeando, que vaya siendo, que, que vaya sido, eh, siendo progresiva esta garantía de los derechos humanos. Toda la sociedad, los peritos, los policías, que traten con, con cuidado cuando se trate de una posible investigación de un feminicidio. Que todo vaya si, siendo conducido de tal, forma, de tal forma tan cuidadosa, de manera seria, para que pueda no solamente decir, ah, sí, lo mataron, ya, ya se murió, sino llegar a una eh, conclusión de que hubo una... Eh, privación de la vida conforme a los rasgos de este feminicidio así se atienden los compromisos internacionales así se va educando a las distintas partes de la sociedad de tal forma de que incluso el, el agresor sepa que existe una agravación en la pena en caso de que él quiera someter a, a su novia a su por ejemplo por ejemplo mi querido magistrado eh, qué pasaría de opinión es estrictamente personal si existiera en el propio código la descripción del tipo, para adecuarlo después a la conducta y a la tipicidad, para que se fueran dando los elementos del delito, si se dijera, mutatis mutandis, comete el delito de homicidio, se dice el que priva de la vida a una persona. Si se dijera o estuviera legislado, comete el delito de feminicidio el que priva de la vida a una mujer por ser mujer. Y de ahí arrancáramos en igualdad de circunstancias para abrir todo lo que tú señalas acertadamente, la investigación, etcétera, pero de entrada no sujetar al desenlace de que, bueno, mataste a una mujer, pero como hay todas estas cuestiones, voy a averiguar, voy a hacer, voy a tornar, y al final podría concluir que es como si hubieras matado a un hombre. Porque entonces se hace nugatoria esta cuestión grave en el país, que siguen muriendo miles de mujeres, y nosotros, juristas, estamos discutiendo si, sí, a ver, se hace la investigación, pero no, es una mujer, pero la mataron, pero de todas maneras. Si no se da todo esto, va a ser homicidio. Creo que ahí el legislador e inclusive los juzgadores podrían tener mejores papeles desde el punto de vista de considerar realmente qué queremos. ¿Proteger que ya no sigan matando a las mujeres o meternos en un tecnicismo y lo que dicen los penalistas y así, así, así. Y al final, como dice el propio Código eh, Penal Federal, eh, si no se dio todo esto, es un eh, homicidio. y aquí también la corte ha dicho, de acuerdo al cuarto constitucional, que esta forma de la que estoy hablando no es tratar mal al desigual, sino que esto no viola la igualdad jurídica. sí, efectivamente, eh, el artículo cuarto constitucional, y así lo reconoció en, en muchas eh, eh, sentencias de la, la suprema corte de justicia, este, eh, reconoce que el legislador, el, el, la, el, el, la Constitución, establece en principio la igualdad de las personas como género humano, en particular la igualdad entre el hombre y la mujer, pero también permite ciertas eh, diferencias que sean eh, justificadas, que, se, que persigan también fines constitucionalmente válidos y que sean proporcionales. Esto es que por garantizar cierto derecho no esté yo des, eh, desprotegiendo otros derechos. Entonces, en, dentro de esta equidad, eh, dentro de esta igualdad, uh -huh. la constitución, así reconocido por la Corte, por la Corte Interamericana también, que es permisible, son válidas estas restricciones, estas... Eh, acotaciones que la propia eh, constitución establece para determinado determinado género fue el caso justamente de una persona que se le acusó de eh, feminicidio por alguna razón eh, ajena a sus a su voluntad fue inacabada es decir fue una tentativa eh, se le reduce la pena por esa circunstancia, no, no, no es como un, del, un, consumado. un delito que, consumado. que se consume en todos, con todos sus elementos. Y él decía: bueno, es que este tipo penal del Estado de Guanajuato es inconstitucional porque viola, entre otros, el derecho a la igualdad entre el hombre y la mujer. Uh -huh. Y la Corte hace un estudio muy serio, que no hay detallado violación. de que no hay violación. Es correcto. ¿Por qué? Porque persigue constitucional, una finalidad constitucionalmente válida. Este, este vehículo es acorde con, entre medio y fin y además es proporcional. ¿Qué es lo que se busca? Que ante esta desigualdad histórica de vejación hacia la mujer, hacia la niña, hacia la adulta mayor, que además decía yo, convergen, intersectan varias, en, en, varias de esas definiciones en una sola persona, es que la Corte considera que es razonable que el legislador haya establecido este tipo penal y agravar la sanción, la pena de prisión en este caso, quien realmente se le haya acreditado eh, que cometió este delito. Entonces la Corte ha sido progresista, ha sido eh, muy seria en, por un lado, eh, reconocer, eh, porque no nada más es labor del Poder Judicial de la Federación, también el propio legislador atiende uh -huh. a, a estos compromisos internacionales, compromisos internos en principio. Las, el propio Poder Ejecutivo a través de, de las dependencias también buscan estar armonizando todo este avance, todo este, este avance progresivo, lo dice el artículo 1, en la garantía de los, de los derechos humanos, de la protección de los derechos humanos. Entonces creo yo que estamos equilibrando de manera efectiva los, los poderes, los poderes, el Supremo Poder de la, de la Unión. Cada uno está haciendo, me parece, más o menos su, su labor. En el caso concreto, el juez tiene toda esta carga y peso normativo, tanto internacional como nacional, y más. Y se, se lo, lo veo yo, se, se intensifica más en un juez que lleva, no en lo escrito como un juez constitucional, sino un juez oral uh -huh. en una audiencia con todas las presiones, eh, tiene que eh, determinar si un acto de autoridad dictado en el procedimiento es constitucional o no, es convencional o no. Pero sí se va avanzando en toda esta, esta perspectiva de la protección de los derechos humanos y el tipo penal de feminicidio me parece que recoge esto. Pero seguimos, a pesar de estas resoluciones de la Corte, eh, siempre en la misma hipótesis de que es homicidio. O sea, al juez, el Ministerio Público, quien tenga que consignar esto, pues le manda todo esto y le puede decir, bueno, y hay todos esos elementos que hay que investigar para Yo ya si, cumplí. Esto, si esto llega a un feminicidio. Pero yo eh, reitero esta posición personal mía de que eh, sería o sería muy complicado para un juzgador que, en el momento que se diera la hipótesis de que, bueno, se mató a la mujer, entramos a, la, a las cuestiones muy importantes que tú señalaste de culpa y dolo. Entonces, en principio, si pasa lo mismo con el homicidio, matas a un hombre. Entonces puede ser un homicidio simple, calificado, etcétera. Pero se dice, eh, porque mataste a un, en este caso, se ha hecho una deformación en la interpretación de decir, eh, homicidio es privar de la vida a una persona. Pues volvemos a lo mismo, ¿no? que la palabra en sí es como la de matrimonio. El matrimonio en sus raíces latinas, matriz, eh, bolsa, imonium, carga. Lo que finalmente es lo que la mujer en la tradición ha llevado, mientras está embarazada, nueve meses, por eso es matrimonio, matrimonio. Y ahora, en las reformas hechas al Código Civil de la Ciudad de México desde el año 2010, se les ocurrió: no, pues matrimonio, matrimonio, es que se junten dos personas, la unión de dos personas, de que nada más, ni procreación, ni... no, 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 eso es, eso es lo que es ahora el matrimonio, que es un tema diferente a esto, pero que es importante colacionarlo, porque eh, yo insisto en esta posición eh, personal mía de, siguiendo la línea de la Suprema Corte, de que le estamos escatimando, y ahora voy a ir a un corte para regresar a la, a la última parte, a ver eh, finalmente qué le recomendamos a las personas que nos ven, eh, seguir escatimando el, ¿por qué no señalar? Que se comete el delito de feminicidio cuando se priva de la vida a una mujer. Y de ahí a investigar si es con dolo, si es con culpa, si le tocan 70 años, si le tocan 40, si la sabía, si la conocía, si no, para que lo que tú atinadamente dijiste antes, el juzgador eh, individualice la pena, es la palabra correcta, ¿no? Sí. Individualice la pena y diga, pues efectivamente. Este pues mató a una mujer, pero fue culposo, no 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 nunca intentó. Muy bien. Pero mató a una mujer y fue doloso y sai todo esto pues 70 años de cárcel. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Seguir sintonizando el canal judicial? Re, le reitero mi agradecimiento porque usted lo sabe bien, que porque nos deja llegar a su hogar, este programa es una realidad. Recuerde que lo puede ver en los sistemas Easy, Dish, Sky, los horarios que antes he señalado. Usted puede acceder a YouTube, al canal Julián Wintrón Fuente Fuentevilla Guión Derecho Familiar, para tener y poder bajar en su casa gratuitamente los 310 programas que hemos realizado en estos casi 10 años que tenemos eh, llevando este programa <coughs> estamos hablando con el señor magistrado <coughs> Froilán Borges Aranda magistrado del circuito sobre el tema que usted ya vio en la televisión si es el feminicidio, es homicidio vamos a eh, abusar de el tiempo del señor magistrado vamos a terminar en este para en un momento dado eh, convocarlo a hacer una segunda parte para que ustedes también tengan esta información. Regreso la palabra con el señor magistrado para ver qué nos recomienda, qué nos señala él respecto a esto, cuál es su opinión finalmente sobre los criterios de la Suprema Corte, lo que dicen las leyes, y él como juzgador que todos los días hace derecho, que todos los días está en la trinchera donde verdaderamente se hacen los juristas, para nosotros es muy importante aprovechar su presencia y esa experiencia de él aquí. Muchas gracias, doctor. Bueno. Eh, la Suprema Corte de Justicia elabora toda una doctrina jurisprudencial muy enriquecedora, muy a la vanguardia, y a los juzgadores de algún modo nos deja cierto camino recorrido para, o sea, nos facilita la, la función, la, el pleno, primera sala, segunda sala. Y la Corte en su conjunto se ha, se ha preocupado por establecer ciertos protocolos eh, para... Diversas, diversas temáticas. Entre ellos está el protocolo para juzgar con perspectiva de género y establece una serie de recomendaciones que son de alguna orientadoras, no, no son vinculantes para el juzgador, son orientadoras, pero sí para la construcción de los argumentos, para ver cómo hay que juzgar con esta perspectiva, ponerse en los zapatos, no necesariamente dándole la razón, sino poniéndose en los uh -huh. zapatos de la persona. De tal manera que eh, se pueda a, a entender por qué cometió, por qué se cometió este, esta, por qué reaccionó ante una agresión esta persona. Desgraciadamente en el feminicidio pues, le causó la muerte. Uh -huh. Pero en otros ámbitos, lo vemos en materia eh, familiar, en la, la equidad de género, el, el, la, en materia laboral, eh, en todas las materias. La, la Corte ha establecido nos ha puesto el parámetro para que conforme a estas normas y principios que establecidos en la Constitución nosotros resolvamos de una mejor de una manera más humana más aterrizada con un con un acercamiento a la sociedad y, y regresarle pues o generarle la confianza en las resoluciones de los jueces los jueces se legitiman por buenas por buenas decisiones hay otra cuestión que seguramente la podremos tratar en otro un segundo programa que es muy importante eh, que es si en el feminicidio bien poco mucho con exageración etcétera hay para castigar para etcétera equidad de género porque es un tema tan que se lleva y se trae que esto también seguramente tendrá una repercusión desde el punto de vista del de castigo entonces, ¿habrá equidad de género en el momento que la muerta eh, aparece por el feminicidio, etcétera, para poner sanciones más severas que en un momento dado podrían ser inequitativas respecto al hombre? Sí, la Corte precisamente ya se pronunció en ese sentido. En la privación de la, de la, de la vida, eh, conforme a, a las reglas del homicidio, Seguirá siendo en contra, incluso, incluso eh, en contra de la mujer, pues, o sea, de, en contra Ajá. del hombre. O sea, el, el sujeto eh, pasivo va a ser el hombre o la mujer. O sea, va a seguir, con, o sea, continúa esa. Y la equidad de género ahí cómo funciona. La equidad de género es que precisamente ante esta desigualdad eh, de la en contra de la mujer se establece eh, por el legislador un tipo específico, autónomo, que es el feminicidio. Sanción más severa. Una sanción más severa. ¿Ahí ya no hay este, desigualdad? No, porque eh, hay una eh, finalidad constitucionalmente válida ante una realidad que el legislador, en esta libertad configurativa, conforme a una racionalidad y proporcionalidad de los principios establecidos en la Constitución, estableció ante, un, ante una problemática específica este tipo de. Penal. Entonces, desde, desde mi perspectiva, de hecho, así lo considera la Corte, no ha sido eh, inconstitucional, el, al, al menos de, los asunt, de las tesis uh -huh. publicadas que, que, que tenemos, eh, tiene una razonabilidad esta, la creación de este tipo penal. Entonces, ya dependerá en, 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 el, en el caso concreto el juez cómo va a individualizar esta pena. Vamos a pensar que... No fue feminicidio, fue un homicidio calificado. A la hora de individualizar la pena, pues tiene que ver las características eh, particulares del, de la, del sujeto activo, de la víctima, si es que así se siguió el proceso como un homicidio calificado. Si es un feminicidio, pues también tiene que eh, verificar a la hora de individualizar la, las penas, digo, la, la ley establece la punición la punibilidad en ese parámetro él va a fijar su grado de culpabilidad conforme a las características específicas y eso sí cuidando que no vuelva o, o se le agrave la, la o sea ya cometió el delito de feminicidio y a la hora de individualizar se le agrave la sanción para individualizar la pena ahí el juzgador tiene que también ser equ, equ, equilibrar que no haya esta violación ahora por, por parte de la, del sujeto activo. Creo que es muy importante lo que dice el magistrado, y además hay que aprovechar la experiencia de él. Eh, yo le formularía ahora una nueva pregunta, porque ustedes, allá en su hogar, <coughs> seguramente quienes poseen la ciencia del derecho, habrá juzgadores, habrá quienes no, abogados, médicos, etcétera. <coughs> Estarán al pendiente de lo que aquí se va a señalar, y ahora esta expresión que él nos pueda dar de su experiencia como juzgador. Eh, dada la materia tan compleja que manejas, eh, has tenido, tienes o podrías narrarnos eh, desde el punto de vista de tu función, eh, la máxima función que pueda haber en nuestra carrera, que es administrar justicia, porque es muy difícil, realmente siempre eh, queda uno un poco pues, mal quizá respecto a lo que una de las partes opina, ¿no? A mí me pasa con frecuencia, <coughs> Perdón, en mi calidad de presidente del Tribunal Universitario en la máxima casa de estudios, donde hay una población aproximada de 400 mil personas, y normalmente, de acuerdo a las leyes universitarias, tenemos que administrar justicia en ese sentido. ¿Hasta dónde podemos, en un momento dado, eh, beneficiarnos de tu experiencia, tu vivencia, tus resoluciones, si has tenido concretamente casos de feminicidio? Sí, hemos tenido, concretamente con el nombre de feminicidio, no, pero sí de homicidio. Bueno, calificado. pero a ver. En el pasado, no muy remoto, cuando se hicieron reformas al Código eh, Civil de la Ciudad de México, en el anterior presidente del tribunal, eh, fueron dando una serie de disposiciones que yo las parafraseaba y decía: bueno, no nos vaya a pasar. Lo que ocurre en la Ciudad de México. Porque ahí hay un animal que es, tiene orejas de perro, defeca como perro, ladra como perro, pero aquí hay un decreto que dice que ese es un gato. Entonces, ¿pasa lo mismo con el feminicidio? Eh, estamos todavía en, en combinación de dos sistemas: el sistema penal anterior con el nuevo sistema. Todavía estamos... Difícil. Eh, eh. O sea, estos compromisos pues han, han sido progresivamente, son paulatinamente. Finalmente, si el juez tiene en sus manos un proceso por homicidio calificado, pues así, conforme a este parámetro, tiene que juzgar. Ay, por más que él quisiera, es que esto es feminicidio. En el, la jurisdicción donde yo me encuentro, el Estado de México, es un, tiene, hay una conflictiva social grave, importante. Hay mucha violencia en contra de los menores, sí, mucha violencia en contra de las mujeres. De mujeres. Eh, a veces, por una disputa personal, personal, se desquitan, no solamente con las custodias, hablando de derecho sí. familiar, sino atentan contra la integridad, incluso contra la vida de los menores, la libertad sexual, etc. Sí hay, un, hay una situación ahí muy compleja, que eh, finalmente como juez, pues uno analiza y resuelve lo que tiene en el expediente, lo que se le presenta en, ese, en este caso en particular. La, la, la situación, bueno, está la alzada o la apelación en, para poder revisar lo que se dijo por el juez, y la, la situación se, compl, se complica un poco cuando se integra un, orga, un, un órgano colegiado porque somos tres visiones uh -huh, de, un mismo, tres. Un, de un mismo tema, lo cual a veces enriquece o a veces entorpece, según como se quiera ver. Pero finalmente se decide por tres personas para que esto sea... Eh, pues mejor, mejor este decidido, mejor resuelto. ¿no? Eh, hay muchos asuntos, unos muy, muy, muy tristes, complejos. Complejos. Eh, y, y bueno, pues la, la, la situación que estamos viviendo actualmente es en, en un avance, me parece, eh, tanto de los juzgadores, porque los juzgadores ya están entendiendo que se deben de quitar uh -huh. esa forma de resolver de antaño, que nada uh -huh. más es como que ya como que resuelvo, ¿no? Hay que investigar, hay que de algún modo tener quizás sin caer en un juez activista, tampoco en un juez este pues pasivo, pero sí estar pendiente de lo que haga otro juez. Tener respeto el juez de amparo, el juez constitucional, tenerle deferencia a la función de un juez del sistema penal acusatorio. En principio pensar que lo que hizo lo hizo bien, salvo prueba en contrario. Tiene la apelación, incluso si hay violación de derechos humanos, hay un control horizontal, uh -huh. el, el Tribunal de Alzada pod, podrá reparar. Y así si lo hace bien, si lo hacen bien ellos, al, al juez de control concentrado del, del juicio de amparo concretamente, nos quita la, la, pues, la, el peso de o, o sea, el, la intensidad en el control. Yo creo que el equilibrio de los tres poderes, como se está empezando a, a, a permear en la, en, en la realidad. Eso, eso nos va a dar una mejor, eh, pues mejor la impartición de justicia. Que <laughs> Fíjate que, que yo quisiera antes de irnos realmente hacer un reconocimiento a tu capacidad, a tu experiencia, porque lo acabas de señalar en dos o tres palabras muy importantes, en que tiene que cambiar la mentalidad de los juzgadores. tienen que aceptar las nuevas circunstancias, que este país no es el de hace 20 años, que estamos frente a nuevas eh, formas de vida, nuevas maneras de ver las cosas, que las personas maduran, evolucionan y que hay que adaptarse a esas nuevas circunstancias. Entonces, como bien lo decías, eh, los juzgadores, sea, sea uno, dos o tres, o los cinco de una sala, o los once de la Suprema Corte, tienen que considerar <coughs> las nuevas circunstancias, que es muy importante porque... Eh, de la terminología misma, ¿no? De cuando el juzgador dice, es que es un homicidio calificado, pero bueno, finalmente se va todo esto, es una mujer, y llegas a una resolución que dices, no, pues es un feminicidio. Entonces, frente a eso, ¿qué le recomendarías a los jueces? Que estudien más, que aprendan, este, que revisen más las cosas de la corte, que... Me parece que los jueces eh, 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 en su federales. general estudien, lo, y los jueces locales sí. también. Porque, o sea, los jueces federales, eh, en su función de, de sí. jueces de control concentrado, o sea, de amparo, al garantizar los derechos humanos, pues también se construye el sistema. Uh -huh. Si a veces no lo hizo bien el juez ordinario, entra el juez de amparo para construir y para reparar. Pero hoy, con los controles, tenemos el control difuso, que ya cualquier juez puede inaplicar con una serie de reglas y de pasos puede inaplicar una ley inconstitucional, por considerarla inconstitucional, lo que tradicionalmente ha hecho el, el, el juicio de amparo en un control concentrado, y la Corte ha establecido ciertos parámetros, ciertas restricciones, para que no todo sea inaplicarlo por inconstitucional. Uh -huh. Hay una interpretación conforme. El juez me parece que eh, en realidad está, sí estudia. El problema es cuando hay... Debe de, de tenerse una autocontención, por ejemplo, decía yo al principio del juez Parámetro. de amparo, decir, bueno, eh, ya lo hizo el juez de control o el juez de, de, del, el juez del juicio oral, de juiciamiento, lo garantizó más o menos de una manera satisfactoria, pues yo creo que lo, lo que he hecho lo, lo hizo bien, lo ratifico, y no conceder los amparos para efectos que muchas veces rompe con los propios principios del sistema penal acusatorio, uh -huh. por ejemplo la inmediación. No es lo mismo lo que estamos viviendo en este momento, en este lugar, a lo que se pueda ver en, en un escrito. El, la videograbación ayuda mucho, por supuesto, porque uno, uh -huh. el juez constitucional se da cuenta de lo que acontece, pero tradicionalmente lo escrito era lo que nosotros uh -huh. veíamos como juzgadores. Entonces, esta, digo, Cambio. no es que yo pueda reponer, de, 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 de algún modo, dar alguna recomendación a mis pares, al contrario, yo aprendo mucho de ellos. Sí me parece que debe haber un diálogo entre juzgadores, así como hay diálogo entre tribunales. Yo creo que es tan importante lo que dices que como ya te convoqué antes, es necesario que hagamos una segunda parte en esta materia porque quedan muchas ideas pendientes. Eh, quiero reiterarte mi agradecimiento, gracias, tu tiempo, eh, tus funciones eh, jurisdiccionales son tan importantes y poder tener el privilegio de escucharte directamente de la experiencia. Porque no es lo mismo estar en la cátedra, en un modelo ideal, a estar en la trinchera viviendo las situaciones y estar resolviendo cuestiones vivas, cosas que de ti va a depender el presente, el futuro, la vida de una persona, eh, de una familia. no Muchas gracias por estar Al con nosotros. Doctor, muchas gracias. A ustedes les reitero mi agradecimiento, espero verlos en el próximo programa de Derecho Familiar y seguramente la otra semana haremos la segunda parte de este. El feminicidio es homicidio y recuerden, lo mejor está por venir.